Es hora de decidir quiénes son mejor, los gatos o los perros, en una batalla de Kung Fu. Kung Fu Fight es un juego de cartas de origen taiwanés para dos personas. Entonces vamos a ver qué es lo que hay dentro de la caja. Tenemos la caja de Kung Fu Fight por acá atrás. Los gatos dominan el mundo, los perros son los mejores. Y este es un slipcase. Acá viene en el idioma original. Ahora, el juego tiene mucho texto, pero creo que está en inglés. Espero que esté en inglés y no voy a tener problemas. A ver, ok, el manual está en inglés, al menos. Sí, todo está en inglés. Aquí tenemos esta bolsita con estas piezas. Con estas pequeñas shuriken que pertenecen a los gatos. Y estos pequeños huesitos. Esta bolsa. Aquí hay una de estas cartas, es para los perros monje y otra es para los gatos ninja. Y nos dicen cómo ganas. Bien, igual para los perros, para los gatitos. Vamos a ver este mazo de cartas. Ok, tenemos esta. Ahorita vamos a leer este código QR, a ver qué nos dice. Y así tenemos el mazo de cartas. Estas son las cartas de los perros. Cada carta con un valor de ataque diferente. La verdad me encantan las ilustraciones, están muy bonitas. Es un gato. A ver, aquí tenemos unos gatitos. Aquí tenemos a Hokuto, el chef de los gatos, está muy simpático. Está. Tenemos más animales, que estos los vamos a poder reclutar para nuestra pelea o nuestro bando. Un oso, Kimiko, una conejita, Ming, un búho. Este hamstercito, Musashi, zorro y este tiburón, Bull Shark. Esta carta no la había visto. Todas estas son frutas. Que te van a dar habilidades especiales. Y cartas especiales. Ok, aquí tenemos la pantalla de los gatitos. Muy bonita. Todo eso aquí atrás viene en el idioma original. Lo bueno es que tenemos estas ayudas de juego. Está la pantalla de los perros, también muy bonita. Y muchos tokens. Están las frutas.
Okay, tenemos todas estas, que okay, estas, si mal no recuerdo, las utilizan los gatos. El tablero central con las tres áreas de combate. Y el tablero que estará midiendo nuestro ki y nuestra salud. Entonces, esto es todo lo que contiene el juego. Vamos a leer el manual para refrescarme cómo se juega y ver entonces quiénes son mejores, los gatos o los perros. Aquí está cómo sería un juego de Kung Fu Fight. En este caso, como yo aquí tengo los gatos y tengo las 9 cartas con los gatitos con los que voy a estar peleando contra los perros. El juego en sí se jugará en diferentes rondas en las que los jugadores jugarán cartas detrás de su pantalla. Normalmente es 3, pero con diferentes cartas se puede ir aumentando este número. Los jugadores van a elegir entonces cuáles cartas jugar. O no puedes poner más de 3 cartas en un campo de batalla. ¿Y quién va a ganar el combate? Quien tenga más puntos en total. Los gatitos tienen estas armas que pueden colocar para aumentar el valor del combate. Se resolverán cada uno de las arenas. Aquí yo tengo 8 puntos que no están opuestos por nada, entonces me lo gano. Si yo gano una arena, gano un punto de victoria. Y además activo esta carta o me llevo esta carta. En este caso, el adversario pierde 2 puntos de espíritu y yo gano un punto de espíritu. En este caso estoy al máximo. Aquí en este caso, el jugador de los perritos tiene 6 contra 4. Entonces, este jugador gana un punto de victoria y se lleva esta carta. En este caso, no está opuesto y se lo lleva. Todas las cartas de animales que hay aquí van a pasar a la mano del jugador y entonces él podrá usarlas. Se revelarán 3 nuevas cartas. En caso de que haya quedado alguna carta, se dejan ahí con un límite de 3. Y las cartas que se hayan usado en el combate ya no podrán ser usadas, quedarán en la pila de descarte. Ahora, cada carta tiene una habilidad especial que se usará cuando sea líder. Cuando es líder la carta, cuando queda hasta arriba de la arena. Y los jugadores tienen a su chef. El chef tiene un valor de 1, pero les va a permitir darle vuelta a uno de los platillos y recuperar las cartas que ya hayan jugado. Básicamente así es el juego. Ganas si logras hacer que tu oponente llegue a espíritu de 0 o la diferencia entre puntos de victoria es 4 o mayor. Este juego tuve la oportunidad de jugarlo en Essen y la verdad me gustó mucho en cuanto lo probé y me encantaron los componentes, el arte de las cartas está muy bonito, todas las frutas, las arenas, y es un juego bastante sencillo. Entonces, pues estamos listos para jugar Kung Fu Fight. Muchas gracias por ver este video. No olvides comentar, suscribirte y seguirnos en las redes sociales. Hasta luego.